tendríamos los siguientes beneficios. Se agilizaría la toma de decisiones, acuerdos y consensos entre las diferentes fuerzas políticas. Habría además un ahorro presupuestal derivado de la disminución del pago de dietas, prestaciones y percepciones salariales de cada uno de los diputados y regidores. Asimismo, el ahorro que se obtendrá por el reajuste en las estructuras de personal y recursos materiales.